invitados. En primer lugar, acabamos de escuchar a Marta López García y a Carmen María Carvajal, de la Asociación Artefacto de Rute, que ha inaugurado esta actividad y que tendremos el placer de escucharnos más adelante. Muchas gracias por vuestra música. En segundo lugar, he de agradeceros vuestra presencia, que sirve de impulso para futuros proyectos, y en especial, por supuesto, a los participantes por vuestra colaboración. Como veis, como podéis ver detrás mía, hemos adquirido un display que ha sido posible gracias al apoyo de todos los asociados, invitando desde aquí a todos aquellos que estén interesados en hacerlo, que se unan a nosotros, ayudando de esta forma a que lleguemos cada vez más lejos. Gracias a Araceli, de la Delegación de Juventud, por la organización. Astronomía, cuya colaboración musical podemos escuchar más adelante, y a la Asociación Cultural de Facto de Rute, por su colaboración, y también a Manuel, por este estupendo guión que voy a utilizar para esta noche. Cuando digo romántica, no solo me refiero al amor, a la pasión y a las velas, sino también a la oscuridad, a la muerte y a los fantasmas. Si estuviéramos en el siglo XIX, habríamos hecho una sesión de espiritismo, habríamos invocado a personas de otros tiempos, habríamos exaltado el amor más trágico e imposible, e incluso si nos sintiéramos muy descontentos, habríamos hecho una invitación al suicidio. Esperemos que nadie lo haga. Situándonos en el siglo XIX, ansiamos la libertad y la plenitud. Ante todo, cantamos por primera vez la literatura con el yo por delante con rebeldía. No hay reglas ni modelos, o más bien, no hay otras reglas que las leyes generales de la naturaleza, que dominan toda la extensión del arte. No hay más que un peso que pueda inclinar la balanza del arte, el genio. El genio puede atreverse, arriesgarse, crear, inventar su estilo. Por esto mismo, hoy bastará contraer y evocar a los poetas románticos, porque el poeta es quien emociona, hunde en la consternación y luego levanta o derriba nuestras almas por la sorpresa. El gran poeta Rubén Darío lo decía así de rotundo: románticos somos. ¿Quién que es no es romántico? Aquel que no sienta ni amor ni dolor, aquel que no sepa de beso y de cántico, que sea orquídea o pino, será lo mejor. Yo no, yo persisto. Pretéritas normas confirman mi anhelo, mi ser, mi existir. Yo soy el amante de ensueños y formas, que viene de lejos y va al porvenir. Desde los románticos extranjeros hasta los más notables de España, haremos un recorrido para afirmarlo. Nosotros lo somos. Somos románticos.